historia o reflexión. Iba un grupo de cristianos caminando con su cruz aquí al hombro. Cabalgaban y cabalgaban su cruz en el hombro. Uno de ellos se detuvo y dijo, y soltó la cruz. Dios, la carga es muy pesada. No puedo llevar esta cruz. Le cortaré un poco a la cruz. Luego le cortó un pedazo a la cruz. Continuó caminando junto con los demás cristianos. Cuando iba un poco más adelante, volvió de nuevo y soltó la cruz, el mismo que la cortó, y dijo, Dios, voy a cortarle otro poco más porque pesa demasiado. Le cortó mucho más y la dejó muy pequeñita la cruz. Al final, cuando la cortó, la llevaba pequeñita aquí ya, aquí arriba, casi en la cabeza tan chiquita la cruz. Continuó caminando. Los demás llegaron por un precipicio. Tenían que cruzar de un lado hacia el otro. Y los demás usaron como puente la cruz que llevaron, porque en ningún momento la cortaron. La tiraron encima del precipicio y le sirvió como puente para cruzar. Mientras que el que la cortó no pudo cruzar, porque la cruz que cortó no alcanzó el tamaño suficiente. Déjame decirte, si alguno quiere ser mi discípulo, dijo Cristo, y venga en pos de mí, tome su cruz y sígame. Dios te bendiga.